no nos pase como la año pasado. <laughs> Listo, bueno, buenas noches Lorena. Entonces abrimos este espacio para aclaración de dudas e inquietudes respecto a la actividad de la presentación del plan de comunicación de la MIPIMES que cada uno de ustedes tiene. Entonces, bueno, tú me compartiste ya, por acá lo tengo abierto. El trabajo, voy a abrirlo. Y lo revisamos y me dices en qué tienes duda. Ya tengo como eso. Buenas noches, profe. Listo. Bueno, entonces acá tengo tu plan, ¿cierto? Sí, señora. Listo, cuéntame, ¿en qué tienes duda? No, profe, aún, eh, aún no lo he hecho, o sea, aún no lo he editado ahí. Sí. Pero mi, mi duda es en la estructura del plan de comunicación. Eh, del material que está que estaba leyendo ok, entonces de acá de aquí el material sí de ahí del material listo la estructura entonces dime bueno lo de los objetivos lo tengo claro estoy confundida es en las en la estrategias. ¿por estrategias porque okay. estoy confundida porque ahí nos hablaban de una estrategia eh, okay. una estrategia de publicidad que es la BTL el, sí. el on the, the light Entonces, pues yo estaba confundida porque quiero, pues, no sé si pueda utilizar esa estrategia eh, porque pues es una forma, pues ahí nos explicaron ¿no? que era una forma como creativa de pues de, de, pues, de, de realizar algo. Y a la hora de iniciar un, o sea, a la hora como de, de, de dar a conocer o iniciar un posicionamiento a la, en, en, en la marca. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, 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 te entiendo. para que estoy buscando exactamente las estrategias, ¿cierto? Sí, es en las que hay varias estrategias, sino pues que no sé. O sea, la verdad. Es pues estrategia me... corporativa, estrategias de marca, de sí. lobby, marketing. Sí, señora de publicidad, web, estrategia de medios. ¿Cuál es la que tú me dices que... que... La BTL que eh, Belon del Live. Sí, espera, la buscamos a ver acá y revisamos bien. ¿Qué, qué es, eh, el... Tú estás desarrollando el cuadro, así como nos lo muestran en... Aún no he hecho el, el, el cuadro. Sí, pero, bueno, lo, lo, o sea, es que, pero lo voy a hacer así. ¿Lo vas a hacer así? Me parece que es más práctico, ¿sabes? No sé sí. tú cómo lo ves. Aunque como lo estás presentando, pues igual es como la presentación del plan de comunicación. No es que esté mal. Pero también me parece como bueno porque es una manera de nosotros observar como todo, pero pues si lo quieres plantear, ¿no? No, no hay problema si no. No, es que lo quiero hacer como en la diapositiva y al mismo tiempo hacerlo como en, como en el cuadro, resumido, o sea, como toda la información resumida y en la hora de exponer, pues les pongo como tal el, el cuadro. Sí, sí, no, me parece bien. Sí, sí, señora. sino que mi duda está en esa, en, 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 en esa. En la estrategia. En la estrategia que vas a utilizar. Sí. Es que entonces como... tú, me, tú me dices que quieres usar eso, o sea, que es la que más de pronto se ajusta a lo que tú quieres. Sí, señora. Bueno, entonces, de lo que le diste tú que entiendes por esta estrategia below the line, la BTL. Eh, profe, lo, 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 que, lo que le acabé eh, de decir, que eh, pues es como la, la estrategia que encontré eh, que tiene más forma de, de, de ser creativa y, y efectiva pues al mismo tiempo, pues porque marca la, diferen, eh, la diferencia eh, de las otras pues a la hora de iniciar como el posicionamiento, es lo que quiero como, como, como objetivo. Y, pero... y si tú viste también que estaba como dirigida más a públicos específicos, ¿no? Exacto. O sea, está más con... uh -huh, sí, pero sí, ¿qué? Pues, y si nos damos cuenta, pues la, la marca que yo, eh, eh, pues eh, a la que le estoy haciendo todo eso, pues maneja un público que es eh, el público de dueños o, o de, de carros. Muy específico industriales, sí. sí. O sea, es un muy, un mercado muy específico. O sea, el sí. público objetivo eh, va encabezados a personas que, que tengan eh, eh, carros industriales, camiones sí industriales. En el lavadero ustedes solo lavan carros así eh, sí. grandes, Sales. no lavan automóviles. No, muy, muy, muy rara, pues muy rara vez. Estás más okay. es en los camiones industriales, en, en mulas, tractomulas, que es lo que más llega al, al lavadero. Listo, y tu pregunta es: ¿cómo puedes implementar? O Exactamente, una estrategia, eh, sí, ¿cuál estrategia? Pues es como a con, concorde a esa. Bueno, mira, dice la estrategia: el empleo de una estrategia below the line, la BTL, se centra en utilizar medios no convencionales que se caracterizan por ser menos vacíos y más directos. Algunos de ellos son las relaciones públicas, el internet, el marketing directo, las promociones. ¿Qué tipo de estrategia puedes usar? O sea, ¿cómo puedes usar esta estrategia en tu negocio? Entonces, te voy a dar un ejemplo como... Para que de pronto sea más fácil de comprender, eh, podemos poner como publicidad en el punto de evento. O sea, pu poner publicidad en el lavadero. ¿Sí me hago entender? Algún aviso grande afuera del lavadero. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ese puede ser algo. Eh, no sé si de pronto manejen. Eh, algún, tengan algún vehículo, el dueño o algo que pueda poner también una publicidad en su vehículo. Nosotros sí, también eh, se puede hacer en algunas ocasiones se le ha hecho a los mismos eh, a los mismos conductores, pues que si nos permiten poner publicidad en las carrocerías. En los carros, sí. Lo que pasa es que todo este tipo de estrategias de publicidad que acá nos están hablando de la estrategia ATL, la estrategia BTL y la 360 tienen diferencia, pero si tú te pones a ver, pues es la publicidad muy genérica, por decirlo así. ¿Sí me hago entender. Entonces yo te digo que poner publicidad en el punto de venta, pero si vamos y si vemos en la, en la estrategia 360, eh, usamos todos los medios, ¿sí? Entonces, una es centrarnos en uno solo, otra es centrarnos en otro, ¿sí? Me hago, sí? Mira, por ejemplo, la ATL, entonces este va a ser los medios más masivos, más grandes, entonces una, en la televisión, en la radio, ¿sí me hago entender? Son medios masivos. Acá en la BTL, entonces son como puntos más pequeños, más, más exactos. Entonces, por eso te digo, un aviso en el lavadero. En los vehículos o algo, si tienen un, algún vehículo, eh, poner publicidad allí, ¿sí? Algún aviso, algún tipo de campaña, algún, bueno, algún folleto de la de la de la. Ay, se me fue, del lavadero, ¿sí? Eh, ¿Qué más te puedo decir yo? Mm. Aquí también podemos manejar mucho lo que es la, eh, la fidelización de los clientes, lo que habíamos hablado en algún momento, ¿recuerdas? No sé si manejan tarjeticas o no sé, como bueno, si cumples tantas venidas, tantas lavadas aquí en tu carro, la décima va a ser gratis o te vamos a dar un premio o vas a participar en una rifa. O vas a tener el 50% de descuento en esa lavada, ¿sí me hago entender? Como algún tipo de estrategia para fidelizar a los clientes. Entonces, por eso te digo, ATL son como medios masivos. El BTL son ya más como más puntos directos, por decirlo así, sí. Eh, lo que te digo de la publicidad, algún anuncio en las redes sociales, eh, fidelización de los clientes. ¿Qué más te puedo decir? Algún tipo de promoción, ¿sí? Cositas como más, más internas, pero que igualmente pues generen algún tipo de publicidad. Y si nos vemos entonces estrategias 360, pues básicamente es la combinación de las dos, ¿no? Entonces... Diseño. Lo que te digo, en estas estrategias de publicidad... O nos vamos por lo grande o los vamos o nos vamos por lo más pequeño, sí, que no quiere decir nada que es que si nos vamos por lo grande vamos a tener más publicidad y si nos vamos por lo pequeño, no, no, porque igual nosotros lo que yo te digo, tú tienes un, un público específico, sí. Tú no vas a ir a poner esta publicidad eh, pues en un punto donde quizás eh, tu público, tu, tu target, eh, pues no, no vaya constantemente allí. ¿Sí me hago entender? Quizás lo vas a poner más en los parqueaderos, lo vas a poner más en las redes sociales y manejas pues la página. Lo que te digo, lo pueden poner en los vehículos, lo puedes poner en el punto donde está el lavadero, lo puedes poner o ya directamente con el cliente, hacer esa relación con el cliente con tarjetas o el amigo que tiene el camión, entonces eh, recomendarle que vayas y te haga como, bueno, si usted me trae tantos, te damos un descuento. ¿Sí me hago entender? Tú no vas a ir a poner un cartel en un centro comercial, en un local de, no sé, de otra cosa, ¿sí? Porque no va con tu punto, con tu público específico. Entonces, esa BTL nos quiere decir eso, que vamos más como a ese, a ese público específico, a ese target que nosotros ya tenemos identificado, que no lo vamos a hacer de forma masiva como la estrategia anterior, ¿sí? Como la ATL, porque no lo vamos a poner en televisión, no lo vamos a poner en prensa, así me hago entender, en la radio, ¿no? Porque quizás tú lo pones en la radio, pero bueno, puede que los, los señores que, que conducen este tipo de carros, pues sí pongan radio, pero por lo general ellos tendrán su música, ¿no? No se van a poner habrán caso, ¿no? Estoy yo imaginándome, pero no sé, que ellos tienen su CV su o ponen algún tipo de música, no se van a poner a escuchar la mega, ¿sí? Entonces, sí. son como eso, ¿no? Llegar a ese punto, a ese sitio exacto, donde esté tu público específico. Profe, o igual también se puede, o sea, o igual también puede utilizar eh, una técnica de comunicación. Que eh, pues me llamó mucho la atención y fue el, el Free Press, que es el, el prensa gratis o pool. una es, qué me dijiste, eh, una técnica de comunicación, eh, la, la free, press. free press. Pues la revisamos de una vez. Porque eso también me gusta eh, porque ¿El Free Press. Sí, porque podemos utilizar pues eh, Instagram, eh, Youtuber, Influencer. Exacto, eh, claro, claro, por supuesto. Estás, tienes toda la razón. También lo puedes manejar así. Pero mira que también tienes que mirar qué tipo de influencer vas a usar. ¿Sí? Lo bueno, eh, puedes poner a uno cualquier, o sea, a ver, te voy a contar desde mi experiencia personal. Yo no sé si yo les he comentado que yo tengo una, un emprendimiento, una empresa de toallas, ¿sí? Batas de cuerpo, sí. salidas de baño en toalla, ¿cierto? Sí, señora. Donde yo vivo, hay unas, unos influencers que son unos muchachos jóvenes, ¿sí? ponles 26, 25 años, son chinos, que, que eh, trabajan y, y publican fotos que en vestido de baño... Que la finca, que la discoteca, que la rumba, sí me hago entender que ¿Sí? son como tipo modelos así que, que le les, les hacen publicidad a la marca de vestidos de baño y eso, así. Yo siento personalmente que ese tipo de influencer a, mí, a, mí, a mi marca no le sirve y que quizás que si sí, ella me va a hacer algún tipo de publicidad, no voy a tener yo. Los mismos seguidores o no va a tener la misma respuesta, ¿sí? ¿Yo a qué voy? Yo voy más a un tipo de influencer más casero, más de hogar, más, un poco más reservado. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Que yo sé que es más de casa, que es. Sí, no sé si, si me entiendes un poco ahí la diferencia. No, no, sí, es que lo digo, profe, porque eh, pues nosotros conocemos a un influencer que aparte de ser influencer, eh, él, él, él maneja, tiene como, como su camión, como su mula, su tracto mula, y pues va, eh, él va mucho al, al lavadero. Entonces me llamó la atención por eso, porque él habla y, y es influencer de las mulas. Ah, no, entonces, sin pensarlo. <laughs> entonces, por eso eh, tenía, o sea, tenía mi duda sobre esos dos ya que, pues ya la resolví. Sí, no, no, total, o sea, tú pues tenías claro esa parte, pero sí porque hay veces uno piensa, ay, no, este es influencer, tiene, yo no sé cuántos seguidores me va a servir, pero resulta que no, o sea, no te mueve absolutamente nada. Pero si sí es ese tipo de influencer que tú me dices, no, total, o sea, te va a funcionar un, un 100%. Ok, ok, si era no. eso. Eso está claro. Y en cuanto a la estrategia de BTL, ¿sí, ¿sí quedó clara? Sí, sí, señora. Las diferencias de las tres. Lo que te digo, sí. o sea, las tres trabajan el tema de la publicidad, ¿no? Pero entonces una va más como a grandes pasos, la otra va más específicamente y pues la otra ya es como utilizando todos los métodos, ¿sí? Y, la, y, y también leí que la BTL eh, es económica, o sea, no el, el claro. presupuesto. Claro, claro, sí, total. Ah, Aunque okay. no va a costar un, un comercial en televisión. Exacto. Entonces, pues yo puedo dejar entonces esa, esa estrategia. Sí, la puedes dejar. Ah, ok pero Sí, ya. Y lo del lo del free press también. Me parece buenísima. Que vieras, que vieras como esa diferencia o sea, sí, influencer pues bien, puede tener muchísimos seguidores, pero tenemos que mirar qué tipo de contenido maneja, ¿no? que nos sirva al, al emprendimiento a la empresa que tenemos sí, entonces sí está, profe, otra otra pregunta eh, sí, sobre, sobre el presupuesto, ahí hablábamos eh, ahí hablábamos de, o nos, o nos explicaban sobre las ¿Tres? Ah, oh, oh, perdón, cuatro, no. Es que no tengo la abierto. Dime. ¿En el presupuesto? ¿En los recursos acá? O... En el recurso, qué pena, profe, en el recurso. Sí. ¿Pero ¿Pres... tú me hablas acá? ¿En ah, la temática? Sí, en la temática. es Lo perdón. último. Listo, dime. Eso, profe, eso no lo entendí bien, o sea. No es que tengas que tener los cuatro no acá te los está como separando. qué tipo o sea que hay recursos técnicos tecnológicos, los recursos humanos y los económicos no Sí señora ah. entonces mira los técnicos entonces aquí se enumeran las herramientas y los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad entonces, qué herramientas y qué elementos vas a usar. Ya en los tecnológicos está pues el tema de la tecnología, software, si ¿sí me hago entender algún programa en específico que vayas a usar. No, sí. Mira, recuerda que tenemos, o sea, cuando hablamos de recurso, no hablamos necesario, o sea, no quiere decir dinero, ¿sí? Entonces va a haber, tú para hacer todo esto vas a necesitar recurso técnico, tecnológico, humano y económico. Si ¿Sí me hago entender. Sí, señora. Entonces, cuando hablamos de algún recurso técnico, estamos hablando, como lo dice allí, herramientas o elementos que te van a servir para poder desarrollar dicha actividad. Entonces está el cartel, el lápiz, el, estoy tratando un ejemplo, ¿no? El borrador, eh, si es una publicidad, entonces que el soporte de, del pendón, eh, que el papel o el, el pendón para pegar en tal lado, o, si vas a hacer el tema del influencer, entonces ya vamos a hablar de pronto de un recurso tecnológico porque van a, vas a necesitar un celular, una cámara. Sí, ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces, humanos. Entonces, mira, perfiles profesionales o técnicos de la persona que se requiere para desarrollar la actividad. Entonces, está la persona encargada de marketing. Entonces, ejemplo, Lorene, tú eres un recurso humano de la empresa, ¿sí? Porque acuérdate que aquí hablamos de la empresa. Tú eres un recurso humano de ella. Sí, me hago entender porque tú vas a estar allí, tú eres ese perfil, tú tienes ese perfil profesional para desarrollar X campaña, para desarrollar X trabajo, para hacer esta estrategia, para trabajar eh, otra campaña, otra publicidad. Sí. Y en el recurso económico ya hablamos del dinero, entonces acá es donde vamos a mirar cuánto nos cuesta tener ese celular, cuánto nos cuesta tener a Lorene como recurso humano, cuánto nos cuesta comprar esos lápices, cuánto nos costó ese pendón, cuánto nos costó X y X cosas. ¿Sí me hago entender esa partecita? Visto, sí, señora. Pues mira, acá hablan de los responsables que también están en el otro. Son aquellos líderes seleccionados de acuerdo a su perfil para responder por el desarrollo de las estrategias. Entonces, ya tú miras si de pronto tú haces parte de la empresa, si eres un responsable de, algún de alguna actividad, ¿sí? O habrá alguna actividad que el responsable va a ser eh, el gerente, ¿sí? Tú miras de acuerdo a la actividad que vayas a colocar, qué responsable, quién va a ser la persona responsable para cumplir con esa estrategia, con esa actividad. ¿Listo? Mm, okay. Listo, profe. No, pues no sé, por eso te digo, no sé si tú vas a ser la responsable en todo. Si tú trabajas allí y tú eres la encargada de marketing, pues entonces en ese caso vas a ser tú la responsable de todo, de acuerdo a las actividades, ¿no? No, ya quisiera, profe, pero no. <laughs> ah, bueno, entonces, o un responsable no puede ser, por ejemplo, que el influencer no, el influencer no es responsable de nada, él va a ser un recurso para realizarlo. Pero entonces el responsable va a ser la persona que va a realizar la campaña, ¿listo? Que va como a mover todo esto. Sí, 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 ya ¿Listo? entendí esa parte. Entonces, ¿el tema de los recursos también te quedó claro? Sí, sí, señora. Acá no o, sea, están... no, o sea, no necesariamente porque tengo todos. Dime, dime. O sea, no, no. Pues yo no los voy a trabajar todos. Ah, no, no importa, no importa. O sea, pienso ah, que el recurso. el recurso humano, pues sí, se toma siempre, ¿no? Si se trabaja. Sí. O bueno, el, el técnico también. ¿Y los tecnológicos. El te eh, sí. Bueno, el técnico recuerda que son también cualquier elemento, cualquier herramienta que tú necesites para realizarlo. Mm -hmm. Tecnológico, pues sí. Mira lo que dice: elementos de tecnología y software. Pues Sí, en este caso también. Yo pienso que todos tienen que ver. Pero bueno, ya tú miras. Si tú dices no, no hay elementos técnicos, pues no hay elementos técnicos. Recursos técnicos, okay. ¿verdad? Ok, profe. ¿Tienes alguna otra aduita? Se fue la señal ay tú no me escuchas Yo te escucho. Profe, qué pena se me fue la señal en internet. No te preocupes, allá yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, sí, señora. Listo. Alcancé a escuchar cuando dijiste, ¡ay! se fue la señal. <risa> sí, <risa> se fue la señal. No, ya. ya ¿Tienes alguna otra dudita? No, profe, era eso. Pues para poder terminarlo, era eso. No sé cómo van los demás compañeros, no se conectan. Literalmente la clase del viernes estuvo Claudia, pero pues no habían dudas, no había nada, pues no se realizó. Entonces dije voy a... La extendí precisamente pues para aprovechar esta semana, pero bueno, esperemos a ver cómo les va con esas actividades. Ay, profe, ya que me acuerdo, eh, hay actividades que nos han calificado de... de... Sí anterior. Estoy, estoy colgadísima, sí, pero pero ya oh. estoy como esa semana en eso que tengo bastantes cositas, pero no no te preocupes que yo esta semana saco todas esas evidencias pendientes y si hay de alguna competencia también con los instructores la sacamos. Ah, ok, no es que yo pensé que se me hacía raro. Sí, no, 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 ya esta semana yo la saco como sea, no te preocupes. Profe, entonces esta evidencia, esta era para el domingo pasado, pero tenemos no. pas esta quedó para este domingo, para el 8. Ah, ok. Ah, mejor. No sé si voy a mirar en la plataforma si ya se actualizó la fecha o si no las modificamos, pero esta quedó para el 8. Ah, ok. Pero entonces, tenemos esta semanita. Para el transcurso de esta semana, yo le puedo por, por el interno eh, compartir nuevamente lo que. Pues, sí, claro. Que... Sí, sí, me lo envías, claro. Ok. Listo, Lorena. Entonces, eh, ¿tienes algún otro duda o ya? Finalizamos, tú me dices. No, ya, profe. Esas es mi duda. Si tienes alguna, me escribes por WhatsApp, que no hay problema, bueno. Listo, profe. Listo, Lorene. Muchas gracias por tu participación. Eh, pues estamos pendientes y cualquier cosa me dices. Listo, profesor. Muchas Siento gracias. Que estés muy bien, Lorena, que descanses. Hasta luego, profesor. Chao.